¿Qué pasa, gordo? Hagamos un viaje en la bici, que si no me voy a llevar más. Bueno, chau. Bueno, pero esperá, déjame que dejo configurada una ventana con vos solo y dejo una preparada. Ah, bueno, porque yo calculo que hasta I5, ponele, podemos llegar a esperar. No, olvídate, pero si te llega a cortar internet o pasa algo de eso, es una contingencia que puede llegar a pasar. Sí, yo hago lo mismo. Tener un ratito ahí antes para ir estando presente en el momento.
Sí, ahí estoy viendo que avisó a Rafa que se escuchaba mi voz, así que por las dudas ahí desactivé mi micrófono. Sí, olvídate, y por ahí meterle alguna música de fondo a la espera o lo que sea. No, no, no. Porque es parte de la configuración del programa, que yo le agregué una pista de audio aparte, pero ella la silencié. No, dice que se sigue escuchando. A ver.
Hola, hola, Emi. Emi, estamos ahí ya, ¿no? Bueno, gracias por esperar. No es fácil lo tech, se escuchaba tras bambalinas y tal. Bueno, no es del todo fácil sincronizar esto. Hola a todos, hola a todas. Estamos ahí en un momento especial que pretende ser el lanzamiento de un espacio mensual de diálogo, de conversación, de discusión, en donde en esta primera ocasión tengo la suerte de que Martín Granoski haya aceptado. Habría varias presentaciones para Martín, pero yo lo voy a presentar de una manera, digamos, sintética. Por fuera de mi familia es la primera persona en la que confía en mis escritos. Si bien mi familia confía y les gusta leer algunas de las cosas que yo escribo, lo cierto es que Martín es la primera persona que me dijo: "No, pero está bien, sos médico, te dedicas a lo tuyo, pero esto también lo puedes hacer bien". Así que la verdad que para mí es muy lindo que Martín esté acá. Vamos a tener un diálogo, unos minutos. Es muy lindo ver que hay gente que nos está acompañando. Vamos a ir leyendo algún comentario, alguna pregunta. Bueno, yo le contaba a Martín, voy al punto. El artículo está escrito, está colgado en el blog. Quizás se publique en algún otro medio o algún lugar por fuera del blog. La idea es que una vez por mes va a haber un artículo publicado o no en algún medio y esto va a dar lugar a un diálogo. De hecho, ya tenemos, luego vamos a comentar en el mes de noviembre cuál va a ser la actividad y cuál va a ser el escrito. Yo le contaba a Martín por qué yo escribí. Claro, yo soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta de grupo. La verdad que adentrarme en el mundo de la tecnología aeroespacial no era precisamente el tema que yo iba a estudiar en este cuatrimestre. Algunas personas, y yo pensé, ¿por qué me puse a estudiar esto? Y les digo lo que me pasó, que quizá tenga que ver con la creación, con la creatividad y con las cosas que nos van disparando. Bueno, yo estaba como bastante impresionado por la pandemia, y entonces me puse a estudiar las pandemias previas, y entonces me encontré con la epidemia de gripe H1N1 del 2009. Y una de las cosas que me impresionó en esa pandemia es que había muchas cosas que se repetían con la actual pandemia. Solamente voy a mencionar dos o tres. Una de ellas es que la producción de la vacuna en el 2009 fue mucho más lento de lo que se esperaba. Lo segundo fue que las vacunas no tenían grandes efectos adversos, pero que la producción fue un problema muy grande, logístico. Se planificaba una producción, pero finalmente no se lograba llegar a esa producción a nivel mundial. Y en el 2009, los países, a veces no sé cómo mencionarlo, los países centrales, los países ricos, bueno. Así, se entiende. Gracias. Adelante, doctor. Se aseguraron tener el stock central y lo compraron, y antes de dar una vacuna a otros países, aseguraron el stock interno. Después también en el 2009, la mayor parte de las víctimas fueron personas con problemas de salud previos, bueno, en fin. Pero lo que yo quería señalar es que cuando estaba leyendo acerca de la pandemia del 2009, que insisto, yo pensé, algo de esto tiene que ver con la tecnología, con la autonomía, con el desarrollo tecnológico, con la geopolítica. Y entonces no sé bien cómo me puse a leer una serie de autores que yo voy a tratar en estos minutos de homenajear, de resaltar, de nombrar. En una época de la circularidad, de cierto posmodernismo, en donde todo comienza, en donde todo es tan rápido. Bueno, el primer problema que tengo, Martín, es que una persona que yo disfruto leer, que se llama Tom Wolfe, al mismo tiempo otra persona que yo admiro mucho, que es Juan Forn, a Juan Forn le cae muy antipático Tom Wolfe. Y Tom Wolfe escribió un libro que se llama Elegidos para la Gloria, que es una novela en donde él relata todo el proceso de selección de los astronautas americanos en lo que fue, digamos, el lanzamiento del primer, digamos, cohete norteamericano que lleva hombres al espacio, ¿no? Que se llamó Proyecto Mercury. Es muy interesante la historia de los astronautas, porque tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos son personas que vienen, son pilotos de caza, héroes de la Segunda Guerra Mundial, Claro. que tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos los entrenan en protocolos de entrenamiento en donde de 1.500 surgió Yuri Gagarin y de no sé cuántos cientos, creo que de 500, surgieron siete astronautas.
Hay una serie en Disney, esto puede ser sorprendente para algunos, pero hay una serie en Disney bastante buena que se llama Elegidos para la Gloria, que cuenta todo el proceso de selección de los norteamericanos. Y una cosa que me llamó a mí la atención, sobre todo este mundo de los astronautas y de los cohetes, para empezar a hablar, es algo del orden de la épica, de lo novelesco, de cómo rápidamente se dio un fenómeno en donde había elegidos, había algo así como nuevos, digamos, nuevos conquistadores del espacio y una lógica que señalaba algo así como los romanos construyeron caminos, la flota británica dominaba, bueno, quien domine el mundo dominará, quien domine el cielo, quien domine el espacio dominará el mundo. Ahí se dan, bueno, estamos hablando de la década del 50, la década del 60, la década del 70. Solamente recordarles a algunos de los oyentes, a las personas que están acá, en 1950, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, ocurre un proceso muy curioso, que en realidad ocurre en muchos países. Es más conocido en los Estados Unidos, que se llamó Operación Paperclip. También ocurrió en Argentina, también ocurrió en la Unión Soviética y en otros países, que es que muchos países salieron a la caza de científicos alemanes, muchos de ellos nazis. En 1953 se crea la bomba atómica en los Estados Unidos, me refiero a la Unión Soviética. En 1957 la Unión Soviética sorprende a todo el mundo prácticamente porque lanza el primer satélite artificial. Y un par de años después, este ex piloto de la Segunda Guerra Mundial, Yuri Gagarin, es lanzado al espacio. Y acá se da una primera condensación que yo quería preguntarte, Martín, Es porque 1961 eso, ¿no? 1961, en un cohete llamado Vostok 1, se sorprende una figura misteriosa que la bibliografía lo llama el diseñador jefe. Hay una diferencia muy grande entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque los Estados Unidos construyeron una épica, un relato. La revista Life contaba la vida de los pilotos, hablaba de los hijos, de las mujeres, y en la Unión Soviética todo era un gran hermetismo y había un Claro, pero también ingenuo. había una épica. Claro, del Lo que pasa es que silencio. no era una épica con detalle personal, si querés me parece, pero la épica era nosotros llegamos antes que vos. ¿No es cierto? Porque el Sputnik es el primero, ¿no es cierto? El Sputnik es el satélite. 1957. Exactamente. Y el Vostok 1 es 57. el primer vuelo de un hombre alrededor de la Ya que Luna. hablaste de vacunas y COVID, ahí por algo Este artículo nace en la pandemia y el nace. amigo Putin por algo le puso Sputnik, ¿no es cierto? Es eso. Y 100%. en tu artículo está eso. 100%. Digo, vos arrancás por el Sputnik justamente. Y la otra cosa con Gagarín era, mirá, yo hasta tengo, yo tenía 5 años. Me acuerdo perfecto estar en una parada de colectivo con mis viejos. Esas cosas, perfecto, digo, con esa confusión de los recuerdos, vos sobre la mente sabes más que yo, así que vos podés explicar eso. Estar en una parada de colectivo con mis viejos, y entonces, o mi viejo o mi vieja, no sé, dice, estábamos comprando Billiken. Yo creo que el Billiken tenía que ver, creo, no estoy seguro, pero creo que tenía que ver con Gagarin. Yo lo llamaba, vos como decís, Yuri Gagarin sería, vos sabés ruso y yo no, así que. Creo que es Yuri Gagarin, Parrusky. Bueno, para mí era Yuri Gagarin, así, como si fuera un jugador de fútbol, Pero no más o estoy menos, ¿viste? convencido. Era Por ahí así. siempre hay un ruso entre nosotros. Pero no importa. Pero usted sabe, doctor, así que. Bueno. Y miraron al cielo y dijeron, fíjate para allá, yo eso me lo acuerdo perfecto. En una parada de colectivo, kiosco de diario, comprando Billiken, que no sé si tenía que ver con eso, pero miraron al cielo y me dice, ahí está Gagarín. Y yo, ¿quién es Gagarín? Un astronauta. Yo me volví loco con eso. Desde ese momento en adelante, eso tengo recuerdo confuso, pero de los otros tengo recuerdos menos confusos. Digo, de Racing y de los astronautas, yo me acuerdo los nombres, las formaciones, lo que quieras. De las dos cosas de cualquier época, desde muy chiquitito. O sea que evidentemente. Debía haber una, digo, estábamos en plena Guerra Fría, cosa que yo no pensaba a los 5 años, lo único frío es el helado, así que nada, nada más, la Guerra Fría no existe. Pero vos estás haciendo, si te fijás, Fede, el relato de la Guerra Fría y de dos épicas distintas y dos formas de contar la épica distinta, porque las dos lo tienen. Y además, los rusos, soviéticos en aquel momento, llevaban, si uno lo piensa así, es muy impresionante. Porque el Sputnik es a solo 12 años de la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. O sea, o si querés, para decirlo de forma muy neutra, al fin de la Segunda Guerra Mundial.
Y el 61 con el primer hombre en el espacio es un poquito después, o sea que son 16 años nada más. Es decir, la guerra era algo reciente. No era reciente para un chico argentino de 5 años o de 6 o de lo que fuere. Pero claramente era un fenómeno reciente para lo que vos estás contando, para dos procesos de conquista del espacio y de... En esa época no se llamaba soft power, que es un término que inventaron los norteamericanos, que es el ahí es una mezcla, ¿no? Porque es el poder, yo domino el cielo, y el poder imaginado o simbólico, que es yo soy el primero que domino el cielo. Es decir, si yo domino el cielo, domino todo. Y la guerra de la propaganda es, no solo tiene Hollywood y McDonald's, sino tiene este tipo de cosas también que están que marcan muy bien la época que vos decís. Igual hay una cosa que a mí no me queda claro, pero tal vez no esté claro para nadie. Es porque a uno le interesa algo y empieza a escribir. Yo solamente tengo claro una cosa. Tengo claro que vos tenés esa cosa. Yo también. Por eso uno reconoce, porque entre perros se reconoce la misma especie. Curiosidad malsana. Digo, eso es así. Así que vos sos un tipo curioso por nada. Vos preguntás, investigás, te pones a leer... Y además esa curiosidad es una curiosidad enciclopédica, no es una curiosidad especializada. Supongo que vos la tendrás en tu laburo, la curiosidad especializada, no sé, en tu laburo troncal, digamos. Yo la tenía, ahora soy una especie de periodista en suspenso porque soy funcionario de la Cancillería, soy asesor del canciller, pero la curiosidad malsana no se pierde. Y a mí tampoco me gustaba la hiperespecialización, digo, en el ejercicio activo del periodismo durante 40 años, esa cosa que vos me decías, yo soy un periodista político, pero básicamente un periodista que es una especie de un curioso sistemático, que además tiene el placer de que le paguen para contarlo. O si no le pagan, en el caso tuyo, que alguien debería pagarte, pero bueno, ya harás el reclamo gremial, el placer de contarlo y de gente que le dice, ah, mira este tipo, escribe bien, es interesante lo que cuenta, se ve que flaco investigó y se ve que estudió, ¿no? Se ve que es lo que pasa. O sea que, no sé si uno tiene claro, en la redacción lo tenés claro, porque en general la mayor, sobre todo en un diario, yo soy muy de diario, o de radio, diaria, y las historias te surgen básicamente por el día a día. Entonces la realidad es la que te... Después tenés miradas más interesantes y miradas menos interesantes, pero la realidad te da carne, digamos, te da una cosa fuerte. En el caso de las notas más esporádicas como la tuya... Es una cosa distinta, es más a lo Juan Font, justamente ya que lo nombraste al querido Juan. Digo, es más difícil de saber por qué a uno se le cruza algo, pero lo que me queda claro es que a vos se te cruza y querés contarlo, porque si no uno hace un diario íntimo. Esa es la otra cosa. A vos se te cruza, la curiosidad te lleva a investigarlo y algo te lleva a, yo esto lo tengo que contar. Porque además una de las características del oficio es que uno no puede no contarlo. Digo, el gran título del libro de autobiografía de García Márquez, que es genial, es Vivir para contarla, o para contarlo. Digo, es eso, que es extraordinario, que debe, no tiene doble sentido, tiene cuádruple sentido más o menos. Pero claramente es una acepción que sería la periodística, es ¿para qué vas a escribir, o sea, vivir, si no lo contás? Es como una fiebre de pronto a veces. Es como una fiebre. Cuando leo una locura grave, ¿no? Así que... Es como una fiebre. Bueno, se viene una historia de la peste. Pero bueno, es otro capítulo. Pero como dice Martín, acá en el medio están las computadoras que aparecieron en la década del 50 y vale la pena mencionarlo como una bisagra que permitió un poco tanto a los soviéticos como a los americanos. Y yo antes de, les quiero compartir, Martín recién mencionó un libro, yo mencioné el de Tom Wolfe, y les quiero compartir también algunos libros que a mí me impactaron muchísimo, porque se los quiero mencionar. Primero que me llamó la atención una editorial que se llama Lenguaje Claro, que de hecho me puse en contacto con ellos, y luego había un par de autores. Uno de ellos es Pablo de León, son científicos, ingenieros, en fin, un poco las sorpresas que tiene Argentina, ¿no? En donde un libro de Pablo de León se llama Historia de la Actividad Espacial en la Argentina,
Y el otro se llama el proyecto del misil Cóndor, que ahora me voy a meter porque es un poco el plato. Bueno, hay dos cosas que a los aficionados de la historia espacial y aeronáutica siempre nos llamó, digamos, lectores, ¿no es cierto? Siempre nos llamó la atención, que tiene una mística muy grande. Uno de ellos es el avión Pulqui 2 y otro es el misil Cóndor, que ahora vamos a aprovechar con Martín de un conocimiento directo y muy, muy cercano, pero lo voy a dejar para un segundo momento, pero les quiero contar, vean, allí están los libros. Bueno, un libro es de Martín, que es Misión Cumplida, ¿no? Que es un libro que te relata toda la descripción y toda la relación y todo, bueno, es un trabajo de investigación sobre la presencia de Terence Totman en la Argentina y un montón de vericuetos muy interesantes. Claro, Totman es el embajador norteamericano que llega a la Argentina en 1989. Exacto. Todavía gobernaba Alfonsín. Estaba claro que el sucesor de Alfonsín seguro no sería un radical, que no sería Eduardo Angelos, que era el candidato. Eso estaba clarísimo para cualquiera en la Argentina y para cualquiera en los Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos manda un embajador para el presidente peronista, que ya había sido el precandidato, mejor dicho, el candidato ya había sido elegido el año anterior, que era Carlos Menem. Había ganado la interna Antonio Cafiero a mediados del 88. Es decir que para los Estados Unidos y para cualquiera estaba claro quién sería, no cómo sería el presidente, que todavía no estaba muy claro, pero sí quién sería el presidente. Entonces tenían claro que iba a ganar el peronismo y que como el candidato elegido era desde el año anterior Carlos Menem sería el próximo presidente de la Argentina. Entonces mandan un embajador. Los embajadores llegan siempre con instrucciones. Pero perdóname, creo que te estoy arruinando el guión porque vos dijiste que esto quedaba para otro momento. Así que No, pero retomémoslo. Ese señor. Ahí está, no, pero ahora quiero que retomes esto, por favor. Sí. Ahí están los libros. Simplemente mostrarles, a compartir la gente que está aquí, que hay algunos libros que son increíbles. Varios el que mencionamos de Martín, hay esos cuatro libros que tienen allí. Bueno, y el último, Marcelo Larraqui, que ahora voy a contar la historia. La voy a contar breve porque lo que les quiero contar en realidad es un par de cosas que me sorprendieron, Martín, de esta historia. Es cuando uno empieza a estudiar la historia aeroespacial argentina, arrancó en el siglo XIX. Ni siquiera en el siglo XX, en el siglo XIX. Y después hay una lista, una cantidad de personas que han tenido un protagonismo en la historia aeroespacial argentina que uno diría, ¿quiénes son? Me siento un lego, me siento una persona que se puso a leer de cero. Quiero nombrarlos porque, a ver, nombres, Matarazzo, Teófilo Tabanera, el general Sabio, creo que se lo conocen, el brigadier San Martín. ¿Ustedes saben que, por ejemplo, hay una sociedad argentina interplanetaria? Ricardo Dirgala, Seolia, Arnaldo Guevara, Cavallini, Juan José Tasso, personajes, pero enormes, enormes. Después es cierto también que esto que yo contaba de la Segunda Guerra, en donde vienen científicos alemanes, algunos de esos científicos alemanes... Perdóname, ¿por qué ya ahora te entrevisto yo como historiador del tema? La Argentina tuvo una particularidad que no tuvieron, por ejemplo, no sé, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, no hablamos de Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, o de Estados Unidos y Rusia, porque en realidad vos empezaste a hablar del siglo XIX. Digo, ¿por qué en la Argentina? ¿Qué cosa? Perdóname. ¿Por qué ese desarrollo en la Argentina? Digo, porque ¿era un desarrollo global parejo? No. ¿Con la Argentina? No. No, no, creo que tenía que ver con una... Bueno, es parte de este encuentro, ¿no? Creo que tenía que ver con una apuesta, con un desarrollo macro, con una política... Eso es 1953, digo, ¿qué es lo que vos estás contando? Incluso Brasil, antes, porque... Siglo XIX, ¿por qué? O sea, no qué, ¿qué pasa en la Argentina como para que eso prenda o se desarrolle? Digo, ¿qué hay de base en la Argentina? Dígamelo. Es una pregunta que me pregunto, digo. No tengo la respuesta. Pero aparte tenemos en la charla gente que... Está bueno para investigarlo, digo. Para que alguien lo explique. Investigar investigar básicamente primero es preguntarle a uno que sabe algo que uno no sabe. O sea que primera parte de la investigación. Gran parte del desarrollo que yo encontré comienza en la década del 40. Sí. En donde tiene algunos hitos.
Podríamos mencionar algunos, porque... O sea, que ahí sí hay un correlato. Sí. 38-40 ya tenés, incluso previo al primer peronismo, un periodo de desarrollo industrial importante en la Argentina. Ahí ya tenés un componente. Imagínense ustedes... Supongo que el nivel de educación pública debía ser otro componente. Supongo yo. Y el desarrollo de la Universidad de Buenos Aires y la de Córdoba. Ahí creo que yo quiero mencionar algunos hitos nada más, mencionarlos. Bueno, la creación de ese famoso avión Pulqui 2, que era el primer, uno claro. De los primeros, el tercer, imagínense ustedes en términos de aeronáuticos, el Pulqui 2, que nunca se fabricó en serie, se hizo un prototipo que voló, hay, en Sucesos Argentinos hay videos sobre el Pulqui 2, fue un desarrollo muy importante. Fue el tercer avión, digamos, el jet del mundo. Y luego hay una sucesión de cosas que a mí me sorprendieron mucho. Desde la década del 40 hasta, yo te diría, hasta los 80, hay 40 años de una historia de desarrollo aeroespacial sorprendente. Solamente mencionar, 1947, el primer cohete producido en el país, que se llamaba el Tábano, después una sucesión de cohetes y desarrollos, el PAT-1, el PAS-2, los cohetes Centauro, los cohetes... Ustedes saben, por ejemplo, que en Argentina teníamos dos lugares de lanzamientos, pero dos centros de lanzamiento espaciales. Uno en Mar Chiquita, la provincia de Buenos Aires, otro en el Chamical, la provincia de La Rioja. Y, por ejemplo, que esto fue un elemento que nos llamó mucho la atención y lo promocionamos como dato de color, en 1965, la Argentina es el tercer país del mundo en lanzar un cohete al espacio. Se hizo desde la Antártida. Lo repito porque a mí yo lo leía y creía que estaba mal anotado, que estaba mal en el libro. El tercer país en el mundo en lanzar un cohete al espacio con tecnología propia. Ahí, Martín, ya nos empezamos a meter... A ver, antes de meternos en mucho de lo que vos sabés, has vivido y has investigado, que para mí es una parte como tremendamente atractiva de la historia, que es lo que empieza a pasar en los 70 y en los 80 y en la actualidad con el desarrollo argentino, a mí se me ocurrieron que había algunos aspectos de la historia tecnológica de nuestro país que yo quería señalar como genéricos, es decir, más allá de esta historia. Y me encontré, por ejemplo, con muchos comienzos y fines abruptos de desarrollos tecnológicos, con genialidades, con héroes anónimos, algunos de los cuales recién traté de mencionar, con cancelaciones e interrupciones cada tantos años de los programas, con una enorme dificultad para recopilar la historia de los logros de los que nos precedieron. Muchas veces muchos desarrollos quedan en objetos, se pierden fotos, se pierden documentos, se rompen, alguien los trata de llevar a un museo, son inagotables las historias donde ya se ha perdido material enorme, valioso, que llevó décadas de trabajo. El armado y el desarmado de equipos, las patriadas. Entonces, y acá le doy un poco el pie a Martín, porque hay un último, o hay un desarrollo muy famoso, que fue el misil Cóndor, que comenzó a fines de los 70, Y yo creo que esta historia es sorprendente, y cuando la leí en el libro de Marcelo Larraqui, La guerra invisible, me resultó, realmente sentí que estaba en una película, porque Argentina está produciendo un cohete para lanzar al espacio, por ejemplo, un satélite. Ya había en los fines de los 70 la tecnología, estábamos cerca de lanzar satélites en 1980, satélites. Y un suceso de la guerra de Malvinas... Argentina tenía unos aviones que se llamaban Super Etendard franceses, equipados con un misil llamado Exocet, que todos un poco conocemos. Argentina le compró 10 misiles a Francia. Francia llegó a entregar 6. Y había unos técnicos en Buenos Aires que calibraban lo que se llama el diálogo electrónico entre el avión y el misil. Si no hay diálogo electrónico, los misiles no se pueden lanzar. Cuando Argentina declara la guerra a Inglaterra, los técnicos franceses se van. Finalmente se logró calibrar los misiles y los Super Etender con los Exocet causaron probablemente el mayor golpe a la flota británica después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese episodio
generó dos cuestiones. Una de ellas fue que las Fuerzas Armadas, luego, ya, incluso ya luego en democracia, transformaran, tomaran una decisión enormemente controversial, que un cohete, el cohete Cóndor, lo transformaran en un misil con alcance incluso a las Islas Malvinas, porque tenía autonomía de 800 kilómetros, el misil Cóndor. Y esto generó, Martín, una historia política de intrigas, de espías, de embajadores, de geopolítica, tan fascinante que si lo vemos en una película no creeríamos que ocurrió acá. Y termino con esto para darte la palabra. Además, en Argentina, y esto lo cuenta muy bien Larraqui, era tan grande la amenaza de los misiles Exocet y de los pilotos argentinos que un comando británico, o varios comandos británicos, invadieron, por decirlo de una manera, el continente para ir a matar a los pilotos en la base de Río Gallegos. La expedición no salió bien y se fugaron hacia Chile. Una historia que para mí no era conocida. Entonces, estamos hablando del desarrollo aeroespacial, pero también nos metemos en esta historia que es, fascinante, controvertida. Y ahí te pido tu opinión respecto para no hacer toda la historia de nuevo, pero para poner algunos señalamientos, algunos hitos. Digo, hay por lo mismo, retomando lo que vos dijiste, hay desarrollo industrial desde fines de los años 30, de los 40. Desarrollo industrial fuerte y una preocupación del primer peronismo y del propio Juan Perón por el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico aéreo. Muy fuerte es eso. El aeropuerto se llama Pistarini. Un militar de esa época, el aeropuerto de Seiza, ¿no es cierto? Lo del Pulqui que vos mencionaste, la búsqueda y captación de científicos alemanes y no alemanes en el mundo. Y me parece que ahí hay una idea de país desarrollado. No estoy ni siquiera entrando, porque si uno analizara el peronismo solo por esto, se quedaría corto. O sea que no estoy entrando ni siquiera a analizar el peronismo, sino poniendo un elemento. Y ahí hay una vocación industrialista fuerte, que se une en términos personales a otra cosa. Si uno investiga al propio Perón y a sus fuentes de información y lectura, era una esponja, pero no era una esponja espontánea. Había sido un oficial de inteligencia del general Sarobe, muy relacionado con los industrialistas, a lo que vos nombraste antes, a Sabio, etcétera, etcétera, que había recorrido muy bien América Latina y el mundo, pero muy bien América Latina. Es decir, estamos hablando de un tipo con, como se dice en fútbol, con visión de cancha, con visión de tablero, con visión global. Con visión global y con plan. En algún momento el plan era el plan de posguerra. Existió un consejo de posguerra, de hecho, Patricia Berrotarán lo estudió muy bien, hizo una tesis. Patricia es una historiadora muy buena, hizo una tesis con esto. Después está, es el primer peronismo y enseguida, muy, muy rápido, mejor dicho, no enseguida, el primer peronismo coincide con la Guerra Fría. Estamos hablando de eso, es decir, que hay una ubicación en época y una búsqueda de desarrollo productivo propio y desarrollo, dentro de eso el desarrollo aeroespacial propio. Esa es una parte. En la Argentina sigue eso. Y después hay una cosa, me parece. Vos hablaste de computadoras y acá hay que poner otro hito, que es la Universidad de Buenos Aires de los 60. Manuel Sadosky, los grandes matemáticos, el comienzo de la carrera de computación, de la carrera de sistemas, creo que era analista de sistemas inclusive. La computadora que fabrica la UBA en la Argentina, que tenía el tamaño de un container y menos memoria que un celular inteligente de hoy, pero puesto en la época era un avance extraordinario. Me parece que ahí hay otra base muy fuerte. Y se entronca con otra cosa después. La historia es mezclada y con esto yo obviamente tengo juicios éticos, pero más allá de los juicios éticos trato de comprender fenómenos. Esta es una de las bases. Y la otra cosa, que es un país surcado por los golpes de Estado también. Entonces, surcado por proyectos ya no militares o desarrollo aeroespacial, sino con proyectos militaristas. Ahora, esos proyectos militaristas, en algún caso, también requerían desarrollo tecnológico. La Marina quería fabricar la bomba atómica.
A mí no me parece que la Argentina tenga que tener la bomba atómica en competencia con Brasil en términos de valores. Yo hasta hoy pienso que no, y pienso que por suerte Alfonsín y Sarney en democracia empezaron un sistema de controles mutuos, y en la Argentina no hubo la carrera por la bomba atómica que hay, por ejemplo, para poner un caso mundial, entre India y Pakistán. Pero el desarrollo tecnológico existió, y la Comisión Nacional de Energía Atómica existió. Con una parte que existió, como toda la tecnología de este tipo, por ejemplo la que vos estás mencionando, Fede, con un uso, como dicen los técnicos, los expertos y los diplomáticos, con uso dual. Digo, las armas químicas tienen un componente dual. El componente es químico, puede ser usado para la guerra y puede ser usado para la paz. Con la energía atómica pasa exactamente lo mismo, y con el desarrollo espacial pasa exactamente lo mismo. Es decir, el cohete puede poner un satélite en órbita o puede ser un lanzamiento, o puede servir para un misil como el que vos describiste antes. Bueno, esa parte, en la Argentina, esa parte dual creo que tiene mucho que ver con los procesos militares y con la militarización del propio Estado para un país como la Argentina. Digo, me parece que hay una parte, y no estoy cerrando ninguna conclusión ni nada, sino simplemente tratando de poner algunos mojones para meterme yo mismo en la historia y para terminar de entender yo mismo la historia, porque esta es una revisión permanente, y uno, aunque crea que en algún momento investigó todo lo que se podía, eso no existe. Digo, por definición no existe, y por práctica tampoco. Y el misil Cóndor tiene que ver también con una parte dual. La Fuerza Aérea trabajaba al mismo tiempo en el desarrollo de cohetería antigranizo en Mendoza, muy desarrollada, con matemáticos que curiosamente, o no tan curiosamente, habían tenido que ver con aquella, los que no se habían ido, con matemáticos que habían tenido que ver con aquella universidad de los 60, y donde a veces las Fuerzas Armadas inclusive hacían la vista gorda porque les interesaba contar con esa sabiduría. Y a veces lo hacían y a veces no. Esto era aleatorio. Y los casos en que no, fueron obviamente trágicos porque tienen que ver con la ola de desapariciones y secuestros de la Argentina, de la peor dictadura de la historia. Pero digo, pero esto venía mezclado, porque en realidad el desarrollo de la cohetería antigranizo, maravilloso, digo, porque el ejercicio era en Mendoza, era disparar a las nubes graniceras. Era directamente eso. Ahora es desarrollo de la cohetería. Y resulta que ese proceso lo hace la misma gente que desarrolla el proyecto Cóndor. Es la misma gente. Son los mismos comodoros, brigadieres, matemáticos. Digo, básicamente eso es Fuerza Aérea con un aporte científico. Después estaba el desarrollo del Cóndor. Y algunas cosas que yo hasta hoy no determiné. Digo, ¿el desarrollo del Cóndor era un proyecto solo nacional? ¿O fue un proyecto nacional en un principio? Y en otro momento fue un proyecto que en realidad se metió a entrometerse en enchufes para los que la Argentina, más allá del deber ser, y para hablar solo en términos descriptivos, no le daba el piné. Digo, Siria, Egipto, hubo participación en Libia, hubo dinero sirio, Menem había tenido alguna promesa en ese sentido, digamos, se entremezcla la historia. Y hasta hoy, yo por lo menos no digo que eso no esté descubierto, pero hasta hoy por lo menos yo no lo tengo absolutamente claro, y si me pusiera a investigar tendría pistas de investigación, es un gran tema. Tendría pistas de investigación. Para hablar de lo que vos decís, Todman viene a la Argentina con instrucciones. La instrucción era, primero, saber quién era ese señor Menem. Y lo hace como hacen los norteamericanos, que harán su parte de espionaje, por supuesto, pero hay una parte, una enorme parte, que tiene que ver con el contacto personal y la inteligencia sobre medios públicos. Leyendo los diarios, analizando, mirando estadísticas. Porque el antecedente que tenían de ese candidato peronista era el de un señor que había sido, el que pocos años antes había sido el único dirigente argentino importante, dirigente político argentino importante, que había criticado públicamente los bombardeos de los Estados Unidos a Libia. 1986, si mal no recuerdo. 1986, creo que sí. En todo caso, vos chequealo, fue de si está con la computadora, pero yo creo que fue así, el bombardeo, el gran bombardeo norteamericano a Libia, muere el hijo de Gaddafi, Menem arma una manifestación en Plaza 11, y entonces
Estados Unidos dice, el tipo que va a gobernar la Argentina es un aliado de Gaddafi. ¿De qué ala del peronismo es? Entonces es, en parte averigüemos y en parte presionemos. Y el libro que vos comentás, que yo publiqué en 1992, es Misión Cumplida, la presión norteamericana de Braden a Todtmann. Investigué ese tema, con pocas fuentes en ese momento todavía. Con pocas fuentes, pero con algunas. Y efectivamente, la misión de Todtmann es, por un lado, investigar quién era Menem, por otro lado, influir. Todtmann, en el primer mes, ya se había reunido con todo el entorno del futuro presidente. Y ya lo había calibrado. Menem ya no era el loquito que había aparecido en la crítica. Digo, no era el loquito cadafista, digamos, que era un poco el identiquito, el retrato robot, como dicen los españoles, que tenían los norteamericanos al principio, sino un político pragmático sobre el que se podía influir, y de hecho influyen. No digo que hayan determinado el rumbo de Menem, porque me parece que eso es reducir mucha historia. Ahí fueron confluyendo. Porque Menem, a su vez, quería dar demostraciones públicas de que ese peronismo no era un peronismo ni anti-norteamericano, ni anticapitalista, ni antiimperialista, ni nacionalista de izquierda, ni nada por el estilo. Entonces ahí hay una confluencia. Ahora, dentro de las instrucciones de Todtmann está recordado muchas veces como el tipo que hizo negocios para los Estados Unidos. Y yo, antes de escribir ese libro, pensaba lo mismo. A Todtmann se lo llamaba el virrey. Yo pensaba lo mismo. Y cuando investigué para ese libro, para Misión Cumplida, y publiqué en el 92, terminé con otra conclusión, que en el libro está. Todtmann había venido para cambiar o para alinear estratégicamente a la Argentina en un mundo todavía de guerra fría, en un mundo bipolar. La tercera posición ya no existía, obviamente, porque además Perón había sido derrocado en el 55 y estamos hablando de 1989. Esa no era la discusión, pero la guerra fría sí. Digo, esto es poquito antes de la caída del muro de Berlín. Y todavía existía la Unión Soviética, que recién implosiona en 1991. Es decir que todavía no estamos hablando de guerra fría, y justamente ya que a vos te apasiona lo del espacio, la carrera entre Estados Unidos le gana a la entonces existente Unión Soviética en diferentes campos, pero uno de los campos en los que le gana es la carrera ya no espacial, sino la carrera, lo que se llamaba la Guerra de las Galaxias. Es la tecnología para la guerra, para la futura o eventual guerra en el espacio. Cuando gana la Guerra de las Galaxias, que es más o menos 1987, la Guerra Fría ya queda, lo estoy resumiendo muy brutalmente, ¿no? La Guerra Fría ya queda definida con un ganador y una derrotada. Ya en ese momento, claramente. Si había dudas, en ese momento ya dejó de haber dudas. Y después vienen los McDonald's y todo lo que ustedes quieran, y cosas de las que podríamos hablar horas, pero no quiero reducirme a eso, o quedarme solamente en eso. Todtmann viene para eso. Y lo consigue. Presiona, presiona, presiona y lo consigue. Y hay que tener en cuenta una cosa. ¿Por qué la Argentina termina con el proyecto Cóndor? Yo ni siquiera entro a opinar. Tengo mi opinión, pero la digo después. Pero en mi opinión, lo que uno opina no es lo que más importa, sino los datos que uno tiene o la explicación que uno puede dar a partir de esos datos. Pues en realidad el proyecto Cóndor, o la destrucción del proyecto Cóndor, era el primer paso del Plan Brady, que es lo que Menem quería, y lo que los Estados Unidos querían, y lo que las empresas querían. ¿Qué fue el Plan Brady? Para recordarlo, Brady era el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El Plan Brady era canjear títulos de deuda, uno de los grandes problemas heredados por la democracia, era la deuda externa de la dictadura. No vamos a hacer la historia de cómo se generó la deuda externa, no hace falta en este momento, pero era canjear títulos de deuda, títulos públicos, por acciones en empresas. ¿En cuáles empresas? En las empresas estatales. Entonces era, tengo los títulos de la deuda, que los tiene un banco, entonces operación financiera básicamente norteamericana, con prestadoras de servicios, empresas de gas, de electricidad, de telefonía, básicamente europeas, porque no vinieron las norteamericanas para eso, con operadores argentinos, Franco Macri, por ejemplo, que hacían de intermediadores. Bien, eso es el Plan Brady. El gran objetivo de Menem en ese momento era, la Argentina sale, decía Menem, y cabaló después, por el Plan Brady. Ese es el gran objetivo. Parte del Plan Brady, o parte del cumplimiento, de la condición de cumplimiento del Plan Brady, y de liquidar el tema de la deuda, o por lo menos
mitigarlo era cumplir con las exigencias político-militares. La principal exigencia político-militar era terminar con el proyecto Cóndor. Y la Argentina desarma el proyecto Cóndor. Cuando desarma el proyecto Cóndor, en realidad lo desarma en sus dos sentidos. Porque ya que hablamos antes de lo dual, ¿no es cierto? Cuando vos desarmás algo y desarmás la fábrica que estaba en Falda del Carmen, en Córdoba, cuando se desarma, en lo dual se desarman los dos sentidos, el civil y el militar. Opinión al respecto ya, si a alguien le interesa. Yo no sé si era realista para Argentina tener un misil balístico de largo alcance, pero en todo caso, quizás hubiera sido, si les hago el quizás, hubiera sido mejor, si esto era inevitable, hacerlo junto con Brasil, como se hizo el proceso de evitemos una carrera por la bomba atómica. Porque normalmente, digo, lo originario del Cóndor no es Malvinas. Lo originario del Cóndor son los países limítrofes. Digo, el blanco originario de los planes militares normalmente eran los países limítrofes. La hipótesis de conflicto, como se decía en los primeros años de la democracia, como se sigue diciendo, digo, pero ahora ni siquiera tenemos que hablar de eso porque ya no son más hipótesis de conflicto, eran básicamente Chile y Brasil. Y entonces, al desarmar eso, no sucedió como sucedió con la bomba atómica, cuando con Brasil los dos países construyeron medidas de confianza mutua que empezaron en el 87 con visitas de Alfonsín a la planta de Iperó en Brasil, una planta nuclear, y de José Sarney, presidente brasileño, a Pilcanilleu en el sur argentino. Y después viene un largo proceso que todavía existe, que es un gran proceso interesantísimo mundialmente, y ahí sí opino de nuevo, extraordinario a mi juicio, de continuidad y de control mutuo, es la contabilidad de material radioactivo entre países y la construcción de confianza entre países y la desaparición de esa hipótesis de conflicto. Bien, el Cóndor no termina en relación con Brasil, podría haber sido, sino que termina como una cesión en ese momento a presiones de los Estados Unidos, que eran presiones fuertes, obviamente. Digo, si uno tuviera que hacer un juicio ahora, diría que la relación con Brasil en ese sentido es una relación más virtuosa. Claro, alguien podrá decir, viene alguien del gobierno Menem ahora, digo, un analista, digo, no, saquémonos en esto el corazón o los sentimientos de encima por un segundo. Cada uno tiene el suyo, su camiseta, su pasión, su identidad política, su inclinación, sus simpatías. Alguien podrá decir del gobierno Menem, yo cada tanto me encuentro con algunos funcionarios de esa época y conversamos sobre todo, me dicen, mira, primero no teníamos otra y la otra es que teníamos que elegir que era para nosotros lo prioritario, y para nosotros lo prioritario era mitigar el tema de la deuda. Y cuando uno le dice el tema Brasil, la respuesta es, ni siquiera estaba en el menú eso. Ni siquiera estaba en el menú. Lo que estaba en el menú era el proyecto Cóndor en relación con el vínculo bilateral con los Estados Unidos. Ahora, hay una cosa que pasa. Nadie pudo, ni los procesos más antiindustrialistas, como el del propio Carlos Menem, que fue un proceso fuertemente antiindustrial, ni los proyectos de aumento de dependencia tecnológica, y el gobierno de Menem también supuso eso, ni eso pudo destruir el capital intelectual, tecnológico, representado, por ejemplo, por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro. Después se crea la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, la CONAE. Bueno, todo eso termina años después, en el gobierno de Cristina ya, con el lanzamiento del cohete. Digo, ahora, fíjense lo que es la historia, que es el del satélite, perdón. El satélite, el SAOCOM, es lanzado con un cohete Falcon. Falcon es una empresa norteamericana con sede en California. Es decir, la historia se va entremezclando, pero hay como una constante de esfuerzo tecnológico, de pasión tecnológica nacional, en este caso en asociación con los Estados Unidos, pero no deja de ser nacional, por un proyecto nacional,
que tiene algunos nombres. Y hay un nombre que es para mí casi una leyenda y tuve la suerte de conocerlo y de ser su amigo. Hay un nombre que es el de Cacho, Héctor, Cacho Otegui. Cacho Otegui fue durante muchos años el presidente del INVAP, que es la matriz de todo esto que estamos hablando, o una de las matrices. Yo pocas veces vi un tipo, no sé cuántos hubo en la Argentina, con un sentido nacional, con clarividencia, con un sentido popular también, con inteligencia, con habilidad, con espíritu comercial, con austeridad, con honestidad, con eficacia para el desarrollo de proyectos, para la disposición para el trabajo en equipo, como Cacho Otegui. Cacho Otegui se murió hace poco tiempo de un cáncer, pero Cacho Otegui merecería algún día tener una estatua, digo, merecería ser recordado como héroe nacional, si es que esa categoría existe. Cacho Otegui es un prócer, y es un prócer del siglo XX y del siglo XXI. Porque es uno de los tipos, no es el único, pero es uno de los tipos que marca la continuidad de esos procesos, el tesón por desarrollo tecnológico nacional. Me parece que es lo que termina estando en la base de algo que, evidentemente, no pudo ser destruido. Y ahí no me refiero solamente a presión norteamericana sobre el cóndor, sino a este desarrollo antiindustrial y antitecnológico nacional. Evidentemente, ahí hay una cosa muy fuerte, que tiene que ver con alguna tradición, obviamente. Y a esta altura no podría hablar de tradiciones. Hay tradiciones malas y tradiciones buenas, y la Argentina tiene las dos. Evidentemente, hay una cosa muy identitaria y concreta, no solamente una bandera. Y ahí acá hago una diferencia con las banderas solas, ¿no? Las banderas no llevadas a cabo terminan siendo abstractas, terminan siendo consignas. Estamos hablando de gente que se preocupaba por ser tenaz y por llevar a la realidad lo que pensaba en este campo, en el campo tecnológico. No solo en el científico, por eso digo la parte tecnológica, porque es bajar la ciencia a tierra, en todo caso. O en este caso, bajar la tierra para ir al espacio. Quería recordarlo porque me parece... Es un tipo... No digo que olvidado, porque es un tipo conocido en un sector y muy, muy recordado, pero son esos personajes a través de los cuales también se entiende una parte de la historia argentina. Bueno, en definitiva, casi que todo este escrito que estamos hablando de combustibles y de lanzamientos y qué sé yo... tiene que ver con esto de poner como nombres, hitos, sucesos a la historia argentina, en donde por ahí hoy estamos hablando del desarrollo tecnológico. Quiero contar las últimas cosas porque ya estamos en hora y agradecer muchísimo. Hay mucha gente, hay gente del CONICET, ahí señalaban que también el CONICET, el año del lanzamiento del CONICET, hay amigos del CONICET, hay colegas psiquiatras, hay amigos de distintos lados. Ahora vamos a decir dónde nos podemos encontrar dentro de un mes. Un par de hechos curiosos, ya no lineales, simplemente hechos curiosos. Cuando Alfonsín apoya mucho el cóndor, o sea, en el, no sé, si 84, 85, apoya el cóndor, y se iba a lanzar en Cabo Raso. Perdóname que te interrumpa, Fede. Hay una razón ahí también. Okay. Alfonsín se apoya en la Fuerza Aérea y en el Brigadier Crespo, que no tenían el espíritu golpista en ese momento ya del ejército y la marina que lo seguían teniendo. Estamos hablando de una democracia recién reconquistada. En parte tiene que ver con eso. Ahora, disculpe la interrupción. No, por favor. Creo que manejás datos que yo no manejo. Y después, una cosa que pasó es que en Cabo Raso, provincia de Chubut, que parece que es un lugar de lo más curioso que me gustaría conocer, ahí tenemos una psiquiatra amiga que conoce el lugar, se iba a lanzar, estaba todo armado, la lanzadera, el misil, el cóndor se lanzaba en 1988 y se suspendió. Dante Caputo, recuerdan a Dante Caputo, logró suspenderlo, no digo a último minuto, pero en los últimos días. Y solamente para contar como la progresión de la historia, Martín citó un satélite, hay todo un desarrollo de satélites muy importantes. Está la empresa increíble INVAP, ahí en Bariloche, que yo no la pude conocer, estuve por fuera, quiero decir. Después está una curiosidad de la historia, que es para otra historia, pero cuando se crea el secreto de la isla Huemul, y en la isla Huemul lo convencen a Perón, que se había desarrollado el poderío atómico y termina siendo todo un blef, hay un montón de científicos que de todas formas, hay un polo tecnológico que se arma en Bariloche que hoy existe con distintas empresas, seguramente la más importante es INVAP. Y
por lo menos para cerrar de mi parte y por ahí pedir una reflexión tuya final, Martín, es, bueno, 1996, 1997, Argentina dice, vamos a tener nuestro propio cohete, vamos a lanzar, no solo producir nuestros satélites, que ya los producimos y los exportamos al mundo, sino vamos a tener un propio lanzador satelital. Y se le da el nombre, bueno, se le había dado otro nombre primero, pero el segundo nombre fue Tronador. Y allí estamos con distintos intentos, lanzamientos, problemas, periodos de desfinanciación absoluta. Ahora, digo, se está tratando de darle una lógica de continuidad. Argentina hoy está en el camino, y trato de tener ilusión en este sentido, de crear su propio lanzador propio, su propio lanzador de satélites, que es el proyecto Tronador, que lleva ya mucho tiempo, pero que hay mucha ilusión de que eso se termine de generar. No sé qué información manejás vos al respecto, pero bueno. Pero lo que hay, mirá, esa, lo que hay es una perspectiva. La Embajada Argentina de Estados Unidos estuvo trabajando en eso y hace poco participaron empresas argentinas, el INVAP, por ejemplo, pero varias de estas, Beng, otra empresa nacional, digamos, de capital estatal, una sociedad anónima, pero de capital estatal, participaron en Satellite, la feria más importante de Washington. Y la cifra que manejaban en esa feria es que en pocos años más habrá en el espacio 107.000 satélites en órbita. Es decir, que es un fabuloso mercado, por un lado. Y por otro lado, ese fabuloso mercado es un incentivo extraordinario como para desarrollo tecnológico. Y en esto, si hay gente del CONICET, lo sabe perfectamente, mucho mejor que yo. Digo, la Argentina tiene dos posibilidades. Digo, una es el drenaje de cerebros, el brain drain, que venía de la década del 60, cuando se acuña esa expresión, calculo que pues en esa época por lo menos se populariza, ¿no es cierto? Después de la intervención de la universidad, la noche de los bastones largos, una parte de los científicos es forzada a irse de la Argentina, se queda sin nada que hacer en la Argentina, digamos. Esa es, digamos, eso interrumpe, pero hay dos posibilidades, hay muchas más, pero si no es irse, hay una que es Federico Pavlovsky, desarrollador, digamos, un científico argentino, yo soy una empresa norteamericana o española, digo, en Galicia hay un pueblo tecnológico y no hay solamente un en Silicon Valley. Entonces te llamo a vos, Fede, te pago $3,000, que en la Argentina es una fortuna para cualquiera de nosotros. Te pago $3,000, que para mí, empresa norteamericana española, no es nada. Te pago $5,000. Vos te quedás en la Argentina y haces el desarrollo. Ahora, después, ¿cuál es el problema de eso? El problema nacional. Digo, vos vas a ganar bien. Pero ese desarrollo yo lo hago en otro país. La Argentina no hace el desarrollo. Lo haces vos individualmente. El desafío para la Argentina es, por ejemplo, para la industria espacial, de esos 107.000 satélites en órbita, es seguir haciendo desarrollo. No el desarrollo individual, digo, y esto no lo digo en detrimento de los científicos, al contrario, digo, lo ideal es que los científicos contribuyan a ese desarrollo productivo en la Argentina y que ese desarrollo terminado vaya al mundo. Ese es el desafío. Digo, el desafío a futuro es ese, que lo que vaya al mundo es desarrollo terminado. ¿En eso o en industria del conocimiento en general? Es eso. Digo, no, digo, a ver, porque si no la historia es, la Argentina tiene buenos programadores, te contrato afuera. Y después te vendo la licencia. No, el tema es llegar nosotros a la licencia. O llegar al artefacto, o llegar a la licencia y participar en el comercio mundial de licencias, en todo caso. Digo, el nivel de desarrollo que supone para la Argentina y el nivel de creación de empleo, el otro día estuvo en la presentación del Plan Exportar para el Desarrollo, con Santiago Cafiero, Julián Domínguez y Matías Culfas, y Culfas largó una cifra que en la industria de conocimiento va a ser mayor todavía. En las industrias, a pesar de lo que cree el sentido común, en las industrias de conocimiento, mejor dicho, en las industrias que exportan, los salarios son el 47% mayores a las industrias que no exportan. Al revés de lo que se piensa de que eso es, de que la condición es el salario barato, mentira, digo, eso es, en algunos lo harán para propaganda ideológica, verso, absolutamente verso. En la industria del conocimiento es mayor todavía, es mayor el porcentaje. Por eso digo, el desafío es, o el reto es, o aportamos a la industria del conocimiento ajena, o construimos nosotros con inteligencia argentina la industria del conocimiento.
y la tradición la tenemos por lo que hemos visto. Martín, bueno, yo la verdad creo que no lo imaginé tan lindo, y además agradezco mucho a la gente que está participando, y te agradezco a vos otra vez porque sos esas personas que, digo, yo alguna vez le dije a Martín, no, a veces cuando uno escribe, quizá no, uno no es un escritor profesional, entonces uno escribe y a veces tampoco siempre es fácil publicar y hay vericuetos y cuestiones, y Martín lo entiende perfecto eso porque... bueno, nada, hay como una necesidad de compartir, como dijo, de contar. Y la verdad que esta fue una enorme oportunidad para poder contar y aprender. La verdad, aprendí un montón. Así que te agradezco muchísimo por estar acá presente. Y saludo a todos y a todas. Y la vez que viene, Martín, no, yo te prometí cambio, variación, sorprender. Bueno, la vez que viene, en noviembre... vamos a tener un encuentro con Alejandro Weiner, que es un terapeuta, que es un psicólogo, que es un músico, porque se me dio a estudiar a alguien que probablemente ustedes conocen, porque han leído algo, que es la vida y obra del escritor, del psiquiatra, del terapeuta del grupo, Irving Yalom. Y entonces, una parte del año me la pasé estudiando cohetes, y la otra parte a Irving Yalom. Es un año raro. Pero bueno, en noviembre entonces hablaremos sobre la vida de Irving Yalom, sus aportes, y ahí nos podemos encontrar el jueves 18 de noviembre a las 20 horas. Martín, cerrá vos, no sé, te agradezco un montón, gracias. Yo a vos también, o sea que yo ahora, cada vez, yo algo sospechaba de eso, porque yo decía, a este tipo, ¿escribir lo hace chiflado o escribe porque es chiflado? Me parece que es lo segundo. Digo, pero como dice mi viejo, yo no sé yiddish, pero mi viejo siempre dice una frase en yiddish que es: en la vida hay que ser loco, fresco y sano. Y como vos sos eso, Fede, gracias a vos y abrazo. Gracias, bueno, gracias. Cerramos acá. Muchísimas gracias a todos y ya no, nos vemos la próxima. Gracias, Martín.